Hola chicas, nuevamente bienvenidas al canal. Acá estoy nuevamente con ustedes. Yo sé que ya tengo muchísimo rato de no hacerles videos, más de un mes si no me equivoco, pero ha sido por motivos personales y aparte de eso me enfermé, luego mi hijo, y ya se imaginan, ¿no? La presión de tener a mi hijo enfermo y yo y luego el papá de mi hijo, en fin, toda mi familia nos enfermamos y eso fue así como que me consumió bastante tiempo y obviamente no podía grabar videos. Sé que ya estamos casi para terminar el primer mes del año, pero no quiero dejar la oportunidad para desearles un feliz año nuevo tarde, pero seguro, como decimos, ¿no? Que este año sea mucho mejor que el año que pasó y recordemos a luchar por lo que queremos y a lograr nuestros objetivos. Muchísimas bendiciones para todos y todas sus familias también. También quiero agradecerle a todas aquellas chicas que me han estado enviando mensajes, que me han dejado comentarios en mi Facebook, en Instagram y por Twitter de que por qué no había hecho videos, pero ya yo les mencioné la razón. Muchísimas gracias por el apoyo y por tener paciencia. El video de esta oportunidad se trata de los productos nuevos de Milani Cosmetics, chicas, que aparte de eso también Milani me envió un código de descuento para la que quiera hacer una orden en línea, ¿no? De lo que es la nueva colección de los productos que yo les voy a mostrar, les estaré dejando el código por acá por la pantalla y también en la cajita de información. Ahí les dejaré toda la información que tal vez más de alguna de ustedes les interese. Primero que les voy a mostrar van a ser las sombras. Por cierto, en esta oportunidad yo traigo un color de uno de los cuartetos que yo tengo. Y les voy a empezar primero a hablar, ¿no?, sobre el empaque y eso. Lo primero, lucen de esta forma. Es un empaque bastante bonito, muy delicadito para hacer un producto no de farmacia. Está muy bien. El precio se lo voy a estar dejando por acá por la pantalla porque no sé muy bien. Fueron cuatro cuartetos los que ellos sacaron y este es el número uno. Vean, luce de esta forma. Y este es el número dos, que está contiene lo que son colores rosa y colores moraditos. El número 3, que es de la paletita que yo estoy utilizando colores, y como se dan cuenta es la paleta que le he dado uso. El próximo es este en el tono azul y celeste. Vean, use de esta forma. Este no lo he abierto para nada. Voy a tratar de hacer la muestra de todos los productos y poner las fotos en mi blog para que ustedes vean mejor. Yo les dejaré el link de mi blog en la cajita de información. También voy a hacer todo lo posible, pero si no lo hago ahorita, yo lo voy a estar haciendo más adelante y yo se lo voy a publicar por mi Facebook. Y bueno, regresando a la sombra número 3, el tono que yo traigo ahorita es este de acá, como se lo dije. Pero la consistencia de estas sombras son súper diferentes a todas las sombras que tal vez podemos tener en nuestra colección de maquillaje. Estas son como cremosas, pero no sé cómo decirles. La diferencia de esta es que esta no se seca, chicas. Es difícil de trabajarla. Este tono lo he utilizado en dos ocasiones, que es el tono como Rose Gold. Y este, primera vez que lo llevo a mis ojos, que es así como un tono amarillito, tirando un poquito a oro. Y como se dan cuenta, todas las sombras son completamente con brillo. Mi experiencia, yo la traté más encima de mi prebase. Me fue mal, se me hicieron cortes bastante rápido y aparte de eso es un poquito trabajoso para aplicarlo. Yo traté una brochita sintética, no me gustó el resultado, pero déjenme decirles de que sí me gustó el resultado con la esponjita que trae. En lo personal a mí me va bien, como les digo, aquí les estoy hablando mi experiencia, cómo a mí me ha ido. Y ven, yo he utilizado esta brochita así como hecha de silicón en tono negro y disculpa que está sucia, pero es de la única forma que a mí me ha trabajado bien y también no los he aplicado sola porque se corta bastante rápido. Lo que yo hice fue aplicar una prebase, luego un tono en polvo y agarrar el color de acá y aplicarlo con la brochita. Y ni aún así, no sé si la cámara va a captar, tengo como un poquito de corte. Las sombras que son, no les diría en gel, no sé cómo explicarles las consistencias de ellas, pero que no se seca para nada. Entonces, obviamente, eso hace que se corte más rápido. Y aparte, que si tenemos nuestros párpados del ojo un poquito grasosos, definitivamente estos productos no es para ninguna de ustedes, chicas, si tienen esos párpados bastante grasos. En cambio, por ejemplo, yo no lo tengo ni graso ni seco, sino que estoy
Yo me lo siento como mixto, ¿no? Una combinación. Y aún así no se me ha cortado mucho, pero sí para el tiempo que llevo, que tal vez una hora que lo llevo puesto, se ha cortado un poquitito. Definitivamente los colores se ven fantásticos, hermosos, pero es el único problemita que yo estoy teniendo. Pienso que si lo vamos a utilizar como nada más para darle un poquitito de brillo a algún look, es excelente porque no utilizaríamos demasiado producto. Hacer una muestrecita para que vean cómo es la consistencia del producto y vean, son bien cremositas y se hacen así como bultitos. Vean, este sería el primer color, que es como un rose gold. Este es el que yo traigo y vean, es como un oro. El próximo es este de acá. Vean, se ve muy bonito al aplicarlo con los dedos. Observen, son de esta forma. Pero de verdad que así, al hacerlo con los dedos, se ve súper bien. No he tratado de aplicármela con los dedos, no sé cómo me iría, pero voy a ver si lo hago más adelante. Y otro punto bastante importante es de que las sombras, cuando se aplican, o por ejemplo acá que yo me las quité, tiran bastante brillito, chicas. Así que yo les recomiendo, si las van a obtener o ya las tienen, de que apliquen primero su maquillaje de ojos para que procedan a retirarnos el exceso de brillito que cae en el rostro, porque sí, de tanto brillito que trae, se cae un poquito hacia nuestro rostro, ¿no? Y si tenemos nuestra base, nos va a dañar lo que va a ser el maquillaje del rostro. Así que ese es otro punto bastante importante. No le gustan los brillos, no serían unas sombras ideales para ustedes. Ahora voy a pasar a lo siguiente, que son los rubores. Y yo recibí tres rubores de estos tipos rosas: el 08 Teal Rose, 01, que es este Romantic Rose, y el 05, que es Coral Cove. Son así. En esta oportunidad traigo el 08, me encanta, es preciosísimo. Y ya esto va a quedar para la línea permanente. Anteriormente los habían sacado para edición limitada, pero estos ya volvieron para ser permanente. Y vean qué divino, me gusta. Lo único que son un poquito así como polvositos, ¿no? Pero obviamente al aplicarlo en nuestra brocha, nada más le sacudimos un poquitito y ya se ve el exceso, ¿no?, de polvito. Y lo aplicamos y me gusta, se ve divino, como pueden ver. Es este. Y vean este color también, qué divino está. En un rosita así más suavecito, más natural. Ya este, el Coral Cove, es obviamente un tono naranjita precioso. Los próximos productos que les muestro van a ser estos dos delineadores del labio. Este, que es un rosita hermoso, es el número 13, Pretty Pink. Este, que es el número 12, es como un tono ocrecito. Vean qué precioso. Es de los Color Stamen Lip Liner. Son muy cremosos y a mí me fascinan. Estos son dos de los colores nuevos que ellos sacaron. Y vean qué divino este rosita. Un rosita así Barbie, muy divino. Y como les digo, son bastante cremositos y muy fáciles de manejar, porque yo ya tengo los otros colores y me va súper bien con ellos. Ahora, chicas, les mostraré los delineadores que sacaron en esta línea. Y son estos. Vean, vienen de esta forma. Este es el tono 02 Purple Foil, que es un tono moradito. Este es el 04 Navy Foil, que es un azulito, vean. Y este es el 03, un brown, colorcito café. Se ve bastante bonito. Esos, vean, los tengo sellados. El único que he utilizado es este, el 01, que es el Black Gold, ya que tira destellitos a tonos oro. Es muy bonito y viene acompañado con esta brochita. Y está un poquito sucia porque yo lo he utilizado. Y vean, luce de esta manera. Es muy similar a los que sacaron anteriormente. Lo único que este no trae el brillo, nada más así en la parte de arriba, no del delineador, sino que él viene en todo. Y definitivamente, vean qué bonito es, muy pigmentado. Y eso, lo único que también debo mencionarles, de que a la hora de trabajar con él tenemos que trabajar así con bastante precaución. Y aparte de eso, no retocarlo demasiado, porque si lo hacemos nos vamos a manchar lo que va a ser la cuenca del ojo. Porque a mí me pasó la primera vez que lo utilicé, cuando lo hice como que me excedí un poco, no en producto,
y me manché el área de la cuenca de mi ojo. Lo que hice fue difuminarlo un poco y poner un poquito de tono marroncito arriba para que no se notara lo que había manchado y se veía como un smokey eye similar al que yo traigo. Pero definitivamente la consistencia es muy bien y bastante manejable a la hora de aplicarlo. Yo lo hice con esta brochita y me fue bastante bien. Solo que recuerden de que fácilmente se nos puede transferir a nuestra cuenca del ojo, se lo repito, para que sí tengan cuidado. Otra opción que también puede ser es dejar secar el delineado a no toparlo en nuestra cuenca del ojo para que no nos manchemos. Y a mí me duró bastante. Yo ese día fui al gimnasio y yo tuve mi delineado, no se me cortó para nada. Lo único que sí que si yo me paso mi dedito fácilmente quita. Así que son puntitos, ¿no?, que yo les doy. Así ya si ustedes quieren obtener los productos ya está a conciencia de cada una. Yo les estoy dando mi honesta opinión y mi experiencia con los productos. Y también mencionarles que estos son productos que a mí Milani Cosmetics me los envía, pero no estoy siendo pagada para hacer este video. Y ni mucho menos estoy siendo forzada a decir lo que yo pienso de los productos. El próximo producto que les muestro es este delineador en negro, que es para la línea de agua de nuestro ojo, o también lo podemos aplicar en la línea inferior de nuestro ojo. Es así, es bastante negrito como observan. Es muy suavecito. Este no lo he utilizado para nada, así que no les puedo decir cómo me ha ido con él. Nada más lo muestro porque es parte de la colección, pero el empaque se ve súper divino, como ven, un color oro muy delicado. Ahora les voy a mostrar lo que más me tiene fascinada de esta colección, para serles sincera, y son los labiales, los color statement, pero estos son totalmente mates, chicas. Este color yo traigo es el número 62. Y me fascina, a mí me encantan los tonos mates. Si eres de esas chicas que le encantan los tonos mates, estos labiales son perfectos para ti. Y como les digo, el empaque es divino, solo que cuando se toca no se marca, pero eso es lo de menos. El empaque es fantástico. Y lo que más me gusta de ellos es que podemos ver la tonalidad del labial que nos vamos a aplicar por la parte de abajo. También se los voy a hacer acá para que ustedes vean cómo queda y es una pigmentación exagerada. El próximo que les muestro es el número 60. Este es el Innocence, un tono mate también. Luce de esta forma y al aplicarlo, chicas, es un poquito difícil a que se marque el tono. Y esta acá es un tono nude, pero tirando un poquito así como naranjita. Y de este tengo algo así negativo que decirles porque yo lo quise aplicar en mis labios y se hace un poquito difícil a que se marque en sí la tonalidad que es. No sé por qué es o si es a mí la única que me ha salido así, pero si tienes este labial ya, cuéntame cómo te ha ido con él, pero en mis labios cuesta para que pigmente y no entiendo la razón, el por qué. El próximo que les muestro es el número 61, el Naked. Y luce de esta forma, muy bonito. También les voy a hacer aquí la muestra. Vean qué precioso el color, muy pigmentado también. Este sería el número 63, el Mate Diva. Vean qué divino este color. Y es un rosita bien divino, un rosita así bastante encendido. Próximo es este, el número 65, Matte Glam, y este tono yo lo he utilizado y me fascina cómo queda, un tono morado y es pigmenta muy bien. Observen qué divino es este color, me recuerda mucho al Heroin de MAC. Y este es el número 45, un rosita Barbie precioso. Y vean qué bonito está. Este es mate, pero se le queda como un poquito de brillito. No siento que es completamente mate. No sé si seré yo o qué, pero siento como que tiene un poquito de brillo así al final. Y el próximo es el 67 Mate Confident. Vean qué divino este color. Es un tono como vino, que a mí me fascinan los colores así. Es el de acá también. Como siguiente tengo el 46 Power Pink. Es otro rosita precioso. Tengo un rosa también y vean qué bonito es. Pero siento que este y el
Baby Pink, que la mostré, tiene así como de brillo, no sé por qué será, pero los demás sí están completamente mate. En cambio, esos dos se les ve así como ese brillito. El próximo que les muestro, chicas, es el número 64 Mate Orchid. Vean qué preciosidad de color. Esto es divino, vean acá. Precioso, la pigmentación magnífica, ustedes lo están viendo. Y este es el número 66 Mate Passion. Y es un rojo precioso. Luce de esta forma, como ven, es un rojo, pero tirando más a la tonalidad anaranjada. Pero en sí es un labial rojo, no es un tono naranja. Bueno, chicas, esto sería todo para este video. Espero y lo hayan disfrutado. Y como les digo, yo voy a tratar todo lo posible de dejarle en muestras de los colores en mi blog. Definitivamente mi preferido, como les mencioné, son los labiales, los rubores y los lápiz de labios. Y obviamente el delineador en negro, que yo sé que va a trabajar súper bien. Tengo otros lápiz para ojos de Milani en negro y me fascina. Toda la información de los productos Milani y el código de descuento, yo se los estaré dejando en la cajita de información para que así la que guste no pasar a la página de Milani y ahorrarse el 20% de descuento en la compra que hagan. Si tienen cualquier duda, no duden en dejarla en la cajita de comentarios que yo con muchísimo gusto les respondo. Y nuevamente agradecerles por todo el apoyo y paciencia que me han tenido. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbete en la parte de abajo. Dale like al video si te gustó y nos vemos en un próximo. Se me cuidan, será hasta la próxima. Bye bye.